Bien amigo, muy buenas tardes. Esta es la presentación del equipo HTC Tattoo. Es un equipo que traje directamente desde Hong Kong. No es una réplica, es un equipo absolutamente original, como podrán ver, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que tiene en su interior rápidamente, porque Mercado Libre nos da muy poco tiempo para poder hacer esto y poder presentarle a usted algo decente. Todos los accesorios que están viendo están cerrados. Viene el cargador, viene el cable USB y viene también el manos libres estéreo, que es de 3.5 milímetros. Y además viene folletería dentro de la caja. Ya, vamos a dejar esto acá y vamos a ver rápidamente algunas opciones, que es lo que me imagino que quieren ver del teléfono. Ya, este teléfono lo he usado unos 3 días y realmente es espectacular las opciones que tiene. Ya. El sistema HTC Sense en la pantalla. Dentro de las opciones que tiene HTC Sense, pueden ver las condiciones meteorológicas, por ejemplo, de Santiago o de la ciudad donde ustedes se encuentren. La pueden añadir ustedes mismos. Puerto Montt me indica que está parcialmente soleado, Pasadena, California, soleado, entre otras cosas. Ya, vamos a salir con la tecla directa a HTC Sense. También podemos, por ejemplo, revisar lo que son los correos. Esto es igual que el iPhone. Y mejor, ¿ya? Estos son los mensajes de texto. Recordemos lo que es correos electrónicos. Pueden ustedes sincronizar lo que deseen. También trae sistema de brújula para que puedan, les da la dirección, les da las coordenadas, latitud, longitud, entre otras cosas. Tiene navegador, tiene wifi, bluetooth, para estéreo, para escuchar sus canciones en forma inalámbrica, en forma estéreo, y también para transferir archivos. Tiene una cámara de 3.2 megapíxeles, tiene navegador GPS. Aquí está el Android, que es el navegador GPS por defecto que instalé el día de ayer. Tiene para que ustedes puedan visualizar un montón de cosas más, entre ellas el visor Office. Tiene para que se puedan conectar a través de Messenger desde el equipo en forma directa y estar conectados todo el día. También trae el sistema de HTC Footprints, que es cuando ustedes, por ejemplo, salen de vacaciones, pueden revisar todas las fotos donde sacan y que les dé la ubicación a través de Google Maps. Ya, también trae el sistema de Google Maps. Ya podemos realizar búsquedas en el sistema de Google Maps, por ejemplo, Las Vegas, que es algún lugar en el mundo. En este caso escogimos Las Vegas, y tiene también la opción de Street View para poder ver y todos los lugares que estén con Street View nosotros los podemos ver en 360 grados. Ya, ahora en este momento lo que está haciendo la opción es cargar. Ya, aquí por ejemplo hay una calle que está cargando en estos momentos y que nosotros la podemos ver en 360 grados. Espectacular. Bien amigos, eso es todo, el tiempo nos apremia. Recuerden, cualquier consulta la pueden hacer a través de Mercado Libre, la opción de preguntas y respuestas. El equipo se envía previo depósito o transferencia a sus domicilios, como con todos mis envíos. Eso es todo, muchas gracias.